Este foro reunió a productores de café del municipio El Crucero, quienes conocieron de la experiencia de un productor esteliano que aprovecha las buenas prácticas agrícolas para mejorar la siembra del grano de oro y obtener excelente cosecha. Haber conocido bastante de café, porque nosotros no sabíamos, hace tiempo nosotros éramos directamente al olvido. No teníamos nada de presentación, nunca los miramos en este momento que estoy ahorita, que antes a los productores no los tomaban en cuenta. La importancia del café, compañero, es porque nosotros, los productores, los pequeños productores, estamos gozando de ese rublo, pues, y de para sobrevivir y tener mejores niveles de vida. Los productores aseguran que recibir estas capacitaciones les permite realizar mejores trabajos en sus fincas. Lo han capacitado para que nosotros hagamos abono orgánico, foliares, y para que nuestro café, ayudarle pues a la roya que no los ataque mucho. Entonces eso ha sido un bienestar para nosotros los pequeños productores. El municipio del Crucero, catalogado como el pulmón de Managua, es cuidado por los productores del grano de oro, asegurándose de conservar las fincas ecológicas. Amelia Calderón, TV Noticias.